Muy buenos días, continuamos aquí en La Boyacá con 40 Sur, donde pues hace pocos minutos ya prácticamente el alcalde dio la finalidad al tapamiento de este hueco y también nos acompaña pues el gerente del acueducto de Bogotá, Germán González. Bienvenido a Canal Capital, cuéntenos, ¿por qué se ocurrió este hundimiento aquí en la capital del país y cómo trabajó el acueducto con la alcaldía? Bueno, en un esfuerzo interinstitucional muy, muy importante, en 46 horas estamos entregando nuevamente a la ciudad este importante tramo de la Boyacá, después de haberse producido este hueco de una magnitud importante. ¿Qué hicimos en el acueducto? Podemos establecer que a 6 metros de profundidad en una de nuestras tuberías se produjo un daño que era una filtración de agua. Y eso con el tiempo, puede ser muchos años, muchos meses, va generando que el material que hay debajo del asfalto se contraiga, genere un espacio entre el material y el asfalto, y ese vacío con la vibración de los carros cuando pasan, pues produce que se desprenda el asfalto como pasó, que fue un hueco muy grande. Entonces, el acueducto pudo establecer, incluso con todo nuestro personal técnico y también con tecnología de punta, con unos robots que tenemos nosotros, pudimos establecer con mucha precisión dónde estaba la fuga y pudimos sustituir la tubería en un tiempo récord, como lo podemos ver, que en 46 horas estamos devolviendo la vida a la ciudad. Gracias, bien, pues el acueducto continúa trabajando con esta tecnología, identificando otros puntos en la capital del país donde la tubería pues ya está demasiado vieja y necesita cambio precisamente para evitar este hueco que se presentó acá, que pues se presente en otros puntos de la capital del país. Porque somos tus ojos en Bogotá, Diana Alvarado, para el Sistema Informativo de Canal.